A iniciar el tema. Baruchata Adonai Elohim Melech Haolam Veshen Adonai Yahshua HaMashiach Ledaber Vahakodesh Lo Damer Melida Dan. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír solamente tu preciosa voz por medio de tu bendito Vahakodesh. Toda la va Yahshua HaMashiach. Omen Beomen. Tomen asiento, por favor. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, roé pastor de la Kehilá Congregación Hanabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno, y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver el día de hoy en profundidades del alma y de la mente. Bendito es el nombre del Abacador. Sobre profecía. Ahora, un profeta es aquel que recibe avisos de parte del Eterno. Un profeta es aquel que recibe avisos de parte del Eterno, del Abacador. Y un profeta, en el caso, por ejemplo, como comentábamos en el libro de Números sobre Balaam, Bilam, bueno, el Eterno lo hizo por rajem, por misericordia, por compasión. Pero un profeta del Eterno tiene que tener las 5 facultades del alma, las 5 facultades del alma sometidas a Elohim. Una facultad, la sensitiva; otra facultad, la volitiva, o sea, la de la voluntad; otra voluntad, la nutritiva. ¿Quién me dice otra? ¿Perdón? La imaginativa. ¿Quién me dice otra? La racional. Si esas 5 facultades están, sometidas a nuestro Elohim, entonces, lo que yo les decía hace un momentito antes de iniciar la administración, ¿cómo saber si es un profeta de Elohim o un profeta falso? En Deuteronomio vamos a estudiar, en Devarim vamos a estudiar que se van a levantar falsos profetas, y si ese falso profeta te hace ir tras dioses falsos, lo estoy diciendo tal cual, no le creas. 1, 2. También encontramos que Yahshua Hamashiach dice: por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis. A la persona se le conoce hasta en su mirada si es un lujurioso, cómo mueve las cejas, cómo mira, cómo, etcétera, cómo está su vida. Entonces, la persona, podemos saber por los dones de Ruaj HaKodesh si esa persona realmente es un profeta de Elohim. Pero lo que dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach es así, es más fácil. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos tiene esa persona? Hace negocio con la palabra, no le creas. No es profeta, no es profeta, es un payaso del diablo, no es profeta. Cualquiera que hace negocio con la palabra del Eterno no es un profeta. Porque el que es llamado para profeta siente celo, siente amor, mucho amor por el Abacador. Sus facultades del alma están sometidas a Elohim. No es avariento, no es codicioso, es ético, superético, es honrado, es ordenado. Entonces, por favor, no se dejen engañar, amados. Si dice, bueno, salió este profeta. Ahora, fíjense muy bien, cuando un profeta anuncia algo malo y no sucede, no decir que es un falso profeta. Voy a volver a repetir eso. Cuando un profeta o una persona dice, va a suceder esto, y no sucede, no decir que es un falso profeta, porque puede ser un verdadero profeta. Voy a poner un ejemplo. Jonás: en 40 días Nínive será destruida, en 40 días Nínive será destruida. ¿Así fue? ¿Fue destruida? ¿Fue un falso profeta? No, lo que pasa es que la gente se arrepintió, cambió de rumbo, en el buen sentido, lógico, y el Eterno los perdonó. Esa es una clave importantísima, amados. Ahora, cuando el profeta anuncia algo bueno y no sucede, cuando el profeta dice, o la persona dice algo bueno y no sucede, entonces sí no creerle. ¿Por qué? Porque el Eterno lo que promete, Él lo cumple. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces tengan mucho cuidado, hay muchas cosas en las cuales, por lo que yo acabo de explicar, muchos se podían excusar y decir, bueno, pero es que este hombre algún día profetizó o dijo que iba a haber un terremoto y no lo hubo, entonces sí es un buen profeta, pero ve sus frutos, ve sus frutos. Por eso va todo en orden, por los frutos los conoceréis. ¿Vamos bien? Ahora, a una persona, bueno, este se dice que es profeta. Bueno, con los dones del Ruach HaKodesh, pero con lo que me dijo también nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por los frutos. Bueno, a ver, por los frutos, ¿tiene sus 5 facultades del alma sometidas a Elohim? No, no tiene sus 5 facultades del alma sometidas a Elohim, por lo tanto no es un profeta de Elohim. Ahora, recuerden el cuadrito, volvemos a lo del cuadrito, ¿sí? Aleluya. Entonces, lo más bajo son los instintos, todo lo que son los deseos pasionales y demás. La persona puede comer, puede ir al baño, no es ninguna irreverencia lo que estoy diciendo, es creación de nuestro Elohim Yahweh. Puede ir, puede estudiar, pero en lo secular, pero si estudia Torah y trabaja en la Torah, aplica la Torah, y entonces ese va a tener un bautismo, un tevilá de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y entonces ese va a tener viajad, comunión, y entonces ese es profeta. Ahora, hay personas que tienen mucha comunión con el Eterno y no tienen profecía, pero esa es otra cosa. Voy a retomar algo de lo que dije hace 8 días. El hombre bueno, un hombre bueno resiste a la tentación. Ese hombre es salvo. Para los que tuvieron dudas si no era salvo o no, salvo, ese hombre es salvo. Porque Yahshua Hamashiach dijo, oren para que no caigan en tentación. O sea, la tentación va a venir. Pero en los niveles diferentes del alma, el que está en Malhut, ese no tiene ningún deseo de hacer algo prohibido. Por ejemplo, muchos se conectan a internet a ver el Shabbat, pero se roban la señal de internet. Entonces, quieren ser bendecidos por medio de un robo. Entonces, no estoy acusando a nadie. Simplemente estoy diciendo que cada uno revise si está pagando su servicio de cable, de internet, etcétera, etcétera, de teléfono, o se está robando la señal. ¿Sabes que ha habido casos de esos? ¿Sabes? Eso es real. Y entonces se conectan y mucho Shabbat Shalom, etcétera, etcétera, pero es con una señal robada de cable. Y dice el Eterno, no robarás. ¿Cómo dijo? ¿Y cómo dice? No robarás, porque es presente y futuro. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y entonces, ¿cómo ver un Shabbat y mucha santidad y en los pactos y eso? Pero se está robando la señal de internet, ¿te das cuenta? El diablo es sutil, los tiene agarrados por ahí, por medio del cable, del teléfono robado, de la señal más bien de internet. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Todo lo que hagamos, hagámoslo con temor al Eterno. ¿Amén? Ahora, sí quedó claro lo del cuadrito ya bien especificado. Bueno, entonces, ¿qué es la profecía, yendo de lleno al tema? ¿Qué es la profecía como tal? Miren, la profecía puede ser por medio, yo lo veo así en el aspecto espiritual, y lo voy a explicar ahorita conforme a la Tanakh, conforme a la Biblia, para que se entienda, para los nuevecitos. Cada quien capta a Elohim de diferente forma. El profeta, por ejemplo, se puede captar los mensajes de Elohim como si hubiera muchas cortinas, si hay muchas cortinas o muchos obstáculos, entonces llega nada más un mensajito de profecía como es el arrepiéntete. Y es un tema, bueno, no es que sea pequeño, pero que el Eterno nos diga arrepiéntete es algo muy grande. Pero la persona se arrepiente de momento, pero vuelve a transgredir la Torah. Entonces ya se quedó en un primer nivel, ni siquiera tal vez en un primer del alma, porque hizo un arrepentimiento, pero no fue un verdadero arrepentimiento, no fue un verdadero teshuvá, como hemos venido diciendo durante todos estos años. Esa persona, por seguir transgrediendo la Torah, no va a captar ya mensajes de Elohim. Los cielos se vuelven como de hierro, de bronce ya, ya no pasan mensajes. Otros que van creciendo de Neshma 1, 2, 3, entonces como si esas cortinas se fueran quitando y va captando a Elohim de una manera más directa. Pero cuando realmente se capta Elohim a través de como si fuera una pequeña cortina, muy pequeñita, casi transparente, entonces es cuando uno entiende que está uno más cerca del Eterno para recibir los mensajes. Recuerden que todo va unido, lo que ministré hace un momentito. Por los frutos los conoceréis. 1, 2, que las 5 facultades del alma estén sometidas a Elohim. Recuerda lo que dije del profeta. Si anuncia algo malo y no sucede, no quiere decir que sea un falso profeta. Si anuncia algo bueno y no sucede, ten cuidado. Recuerda que un profeta no hace negocio con la palabra del Eterno. Entonces, cuando tú has sentido, amado Aj, amada Jot, yendo a cosas prácticas, Roe, siento que oro, pero que siento que el Eterno no me escucha. Es eso, muchas cortinas, no estás recibiendo profecía. El recibir profecía es, entre tantas cosas, no es decir cuándo va a venir la tribulación exactamente, claro que tiene que ver eso, pero a lo que voy es a lo siguiente. Por ejemplo, profecía es, levántate a orar a esta hora. Y tú te levantas como resorte, ni siquiera dormitando, a las 3 de la mañana, estás recibiendo un mensaje profético. Lo estás recibiendo un mensaje profético. Pero ¿para qué te quiere orar? ¿Para qué quiere que ores? Porque el Eterno te quiere hablar. O simplemente quiere que perfecciones tu vida en primer lugar, que dejes todo lo pagano, todo lo mundano. Entonces, según la cercanía que tenga uno con Elohim, será el grado de profecía que tenga uno. Según el grado de cercanía que tenga uno con Elohim, es el grado de profecía que tiene uno. Vuelvo a repetir esto, según la cercanía o el grado de cercanía que tenga uno con nuestro Elohim Yahweh Sebaot, será el nivel de profecía. Y Él quiere que tengas un nivel de profecía, Él desea eso, un nivel de profecía muy alto, que sea alcanzado, pero muy alto. Bueno, el Eterno escoge a sus profetas, pero los profetas deciden someterse a Él en todo. ¿Tú te imaginas a un Elías, a un Eliyahu haciendo negocio? No. ¿Por qué el criado de Elisha o el sirviente de Eliseo se le pegó la lepra de Naamán? Porque quiso hacer negocio, ¿verdad? A espaldas del profeta. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo se llamaba el sirviente? Entonces, a ver, Eliseo no hacía negocio, pero su sirviente fue codicioso y por eso se enfermó. ¿Qué es el no tener profecía? El no tener profecía es no captar los señales nítidos de Elohim, no captar los mensajes nítidos o las señales, los mensajes que Él nos da nítidos de Elohim. Eso es no tener profecía. Ese es un obstáculo muy grande. Entonces no está permitiendo una captación nítida de lo que el Eterno está tratando de decirnos. Cuando la persona somete sus 5 facultades del alma a Elohim, se quitan esas cortinas y el mensaje es nítido. Pero a veces para la persona cuenta más el dinero, la belleza, cómo me verán, qué dirán de mí, qué coche traigo, todas esas vanidades que no, vamos, un carro es necesario, pero me refiero que si se le tiene idolatría al carro, entonces todo eso estorba. Ahora, ¿quieres recibir profecía? Somete las 5 facultades del alma, de tu alma, a Elohim y entonces se quita todo ese estorbo. Las cortinas no son más que estorbo, es un decir, una cortina no sirve para tapar. Muchos tienen una cortina para dividir su hogar, etcétera, etcétera. O bien, vámonos más profundamente, hablando más Kadosh, cómo estaba el Mishkan. Y entonces atrás del velo estaba el arca. Y era un velo que no dejaba ver más allá. Bueno, ¿por qué el Eterno permitió que hubiera un velo ahí para que ellos vieran que no se podía tener comunión total. Cuando vino Yahshua Hamashiach, murió, se rasgó el velo del Bet Hamikdash, el templo, de arriba hacia abajo, ¿recuerdan? Entonces, tenemos acceso. Cuando dice Shaul, tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, tenemos acceso. ¿Podemos? La pregunta es, ¿podemos? No, muchos no pueden. Porque aunque aquí dice, tenemos acceso, ya está abierta la puerta, pasa. Pero como no quiere someter sus 5 facultades del alma, y sigue siendo un codicioso, ¿no?, un avariento y un lujurioso, etcétera, 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 con el mundo tiene todavía ataduras, entonces aunque esté abierta la puerta no puede pasar. ¿Tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim? Sí. ¿Podemos? Lo importante es que sí podamos. Y entonces tiene esto que ver con lo que dije, que son como muchas cortinas, no dejan que captemos los mensajes nítidos de nuestro Elohim. Se quitan las cortinas. ¿Sabes qué es quitar las cortinas? Quitar todos los estorbos del mundo, que las 5 facultades del alma estén sometidas a Elohim. Entonces capta uno, y esa entonces la persona, el Eterno ve que se quiere entregar totalmente, y Él honra a los que le honran. ¿Está en la Tanakh? Bueno, entonces atrévete a. Por eso es esta plática, amados alguien, de la Kehilá local y mundial, o parte de la mundial. Ahora, Yahshua Hamashiach dijo, no me veréis más. Ya, él estaba enojado, eso ya lo ministré en Yohanan, está en la página www.gozoypaz.mx del B'rit Hadashah, del Nuevo Pacto. No me veréis más hasta que digas Baruchaba Veshen Adonai Yahweh, bendito sea aquel que viene en el nombre de Yahweh. Ahora, ¿por qué digo esto? Si Yahshua dijo, no me veréis más, ¿cómo dijo? No creas cuando alguien dice, vi a Yahshua, porque se le apareció un demonio y él piensa que es Yahshua, o lo engañó que es Yahshua. El Eterno lo que dice lo cumple. Y cuando Él dijo, Baruch Abba Beshen Adonai Yahweh, no me veréis más, es hasta que Él venga. No cuando alguien diga, o cuando alguien haga un capricho o algo y diga, se me apareció Yahshua. ¿Sabes? Hay muchos nuevos mesiánicos que me hablan por teléfono y me dicen, Roe, a mí se me apareció Yahshua. Y por favor, ten cuidado. Sacúdete todo lo que traes de la denominación de donde saliste, cristiana, pentecostal, evangélica, presbiteriana, de donde hayas salido, no creas eso, porque Yahshua dijo, no me veréis ¿qué? Más. Él no dijo que iba a venir, iba a salir, iba otra vez a entrar, no me veréis más. Entonces esa persona está recibiendo un falso mensaje de profecía. Y cuando la persona abre la boca y dice, se me apareció Yahshua y me dijo que tú eso y que tú el otro, que tú el eso, en congregaciones, entre comillas, mesiánicas, ese es un falso profeta. Esa es una manera, y tú le ves o le rascas a su vida de esa persona y no tiene ni media facultad del alma sometida a Elohim. Es una manera muy fácil, confiando en el Eterno desde luego, para ver si una persona realmente es profeta o no. Ahora, el Eterno cumple, Él no miente, Él vendrá hasta la batalla de Armagedón, en Yom Kippur. Él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, Zacarías 14, verso 4, y entonces entrará por la puerta oriental a Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, el Eterno no va a transgredir su palabra por caprichos de una persona. Lo que Él dijo, Él hace. Él no se va a aparecer por ningún capricho, vuelvo a repetir. Los Malajín, los ángeles, pueden aparecerse, pero cuidado, porque los que más se aparecen son los demonios, los Sheidim, Yahshua HaMashiach les reprenda. Esos son los que más engañan a la gente. Entonces una persona puede decir, bueno, soy profeta y se me apareció un ángel y me dijo esto y esto, pero recuerda, siempre antes de ir más allá, mejor preguntémosle o nosotros analicemos, a ver, ¿qué frutos tiene este o esta que se dice profeta? ¿Tiene frutos dignos de arrepentimiento para empezar? Por los frutos los conoceréis, dijo Yahshua HaMashiach. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, aparte de lo que nos dijo Yahshua Hamashiach, encontramos en la Tanakh que tenemos los dones del Ruach HaKodesh, es el mismo Yahshua Hamashiach quien los da, no quiere decir que sea otra persona, no. Y entonces tenemos discernimiento y entonces decimos, no, esta persona no tiene sometida su alma al Eterno. Esta persona no se ha sometido al Eterno. A lo mejor tú no sabes, amado A, que te acabas de conectar en este día por primera vez, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cuáles son las facultades del alma? Para eso revisa los temas anteriores, están en video en YouTube y están en la página gozoypaz.mx en audio. Pero vamos a suponer que tú no sabes que es una facultad, que ya lo vimos con calma, nutritiva, sensitiva, racional, imaginativa, etc. Que cuando nosotros decimos, esa persona no tiene sometida, no se somete al Eterno, no dices ni siquiera no se somete su alma, esa persona no se somete al Eterno. Si lo has dicho o lo has oído, sí, esa persona no se somete al Eterno, es un rebelde. Bueno, lo podemos hacer decir general, pero cuando uno entiende más profundidades, por eso son profundidades del alma y de la mente, y decimos que son 5 facultades, y no tiene sometida ni media al Eterno, ¿cómo va a ser profeta? Ahora, cuando los profetas en la Tanaj decían, vi, es una visión en el Ruach, en el Espíritu, anoten eso porque es muy importante. Y ahorita lo vamos a poner unos ejemplos, les voy a poner unos ejemplos. Vi, dice un profeta en la Tanaj, vi los cielos abiertos, vi el trono de Elohim, vi los querubín, vi los seres vivientes, vi. El ver es visión en el Ruach, visión en el Espíritu. ¿Sí se escucha? Visión en el Espíritu, no es visión física, es visión en el Ruach, en el Espíritu. Bueno, hay muchas citas en la Tanakh, dice Esteban, y vi los cielos abiertos. Ezequiel dice, vi. Ahora voy a hacer una pregunta, pero no contesten. ¿Acaso la vista física de Ezequiel alcanzaría llegar a billones de kilómetros de la tierra? Una pregunta nada más. ¿Acaso la vista física, los ojos, la vista física de Ezequiel alcanzarían para llegar a billones de kilómetros de la tierra? La respuesta es no. Cuando él dice vi, fue en el Ruach, en el Ruach. Fue visión espiritual. En el caso de Elisha, cuando dice al Eterno, ya bueno, Elohim, abre los ojos al criado para que vea, eso es visión espiritual, y ahí sí visión física, porque no había una distancia de millones y menos de billones de kilómetros. A Abraham, no vio el rostro de Elohim. En el caso de Moshe, no vio a Elohim. Vio la zarza, pero no vio a Elohim. Yahshua Hamashiach es la imagen del Elohim invisible. Entonces los Shalahim ya lo pudieron ver. Y quiero hacer un alto aquí, porque muchos de ahí se pueden tomar y decir, bueno, ya ven, Yahshua no es Elohim, porque a Elohim nadie lo ha visto jamás. Pero recordemos que el B'rit Hadashah es inspiración del Ruach HaKodesh. Se están cumpliendo todas las cosas profetizadas en el B'rit Hadashah. Todo se va a ir cumpliendo, el asteroide tiene que caer. Estamos viendo cómo el dinero a nivel mundial va perdiendo su valor y las sediciones que hay. Cuando en Matiyahu, en Mateo 24, Yahshua Hamashiach dice, cuando veáis todas estas cosas, y entre ellas las sediciones. ¿Qué son las sediciones? Todos esos tumultos, esos pleitos entre mucha gente y policías, y la policía lanzando gases lacrimógenos, lanzando chorros de agua fría, etcétera, gas, etcétera, todo eso, esas son sediciones. Son cosas, manifestaciones violentas, a eso se refiere Yahshua Hamashiach. Mira, todos los días lo vemos en los noticieros, ¿o no? Eso hay, viene Yahshua pronto. Abraham no vio el rostro de Elohim. Moshe vio la zarza, no vio Elohim. Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí cuando, si tú recuerdas, están en la página unos temas que le titulé delirios? ¿Cómo se llama? Y ahí puse un delirio que le titulé delirio mesiánico. ¿Cómo le titulé? Y entonces es aquel que se siente el gran profeta y casi se cree el Mesías. De eso hay mucho ahora. Y por eso sacan sus inventos, y por más que lo traten de cuadrar, como hace ratito practicaba yo con el anciano, del Shabbat lunar. No, es que el Eterno ya me reveló cómo se debe de guardar el Shabbat. Ah, qué bien. ¿Y los frutos? Tus frutos, dignos de arrepentimiento, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso tiene las 5 facultades del alma sometidas a Elohim? Muchos que estuvieron acá decían que tenían mensajes proféticos. Yo nunca les creí, porque costó 5 años para que entraran al pacto de la circuncisión. Alguien que tiene el corazón circuncidado, ese rápido entra a cualquier pacto y guarda bien el Shabbat y las fiestas. ¿Tú le vas a creer a alguien que se resistió tanto para guardar la Torah, que tenga mensajes proféticos, y apenas llega al suelo? Es decir, en el cuadrito que tú tienes anotado, amado. Entonces, escuchen esos delirios, sobre todo el delirio mesiánico, búsquenlo en la página. Y actualmente hay un vicio, y es, aparte, mira, hay muchos vicios: el vicio del alcohol, el vicio del tabaco, las drogas, que vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre muchas cosas, inclusive sobre los esteroides, porque mucha gente se vuelve adicta a los esteroides, pero vamos a hablar de eso después. Entonces, hay un vicio ahora, y el vicio es el vicio de la razón. O sea, si hay vicios de alcohol, sí, de sexualidad, no en el plan de Elohim, lógico, etcétera, pero el vicio de la razón, ese es uno de los vicios que más abundan, más que el del alcohol, más que el de la droga cualquiera, como la marihuana, etcétera. ¿Cómo se puede considerar que alguien tenga el vicio de la razón? Anótalo: con la necedad. Esa es una persona que es viciosa en su razonamiento, no tiene un buen razonamiento, porque no tiene sometidas, y perdón que sea tan repetitivo, amado Sahim, no tiene sometidas las facultades del alma a Elohim. Entonces tiene un vicio. ¿Cuál? Ser necio, la necedad. Estas personas, tanto si yo las veo como médico, tienen falta de lucidez, pero pueden tener rapidez mental, pero eso es otra cosa, y va de acuerdo a ciertos trastornos como el obsesivo compulsivo, pero no son lúcidos al 100%, entonces tienen una falta de lucidez, pero sí pueden tener una rapidez mental. Ahora, las personas generalmente fueron dañadas por alguna droga, o por el alcohol, o por el cigarro, cualquier tipo de tabaco, y estas personas en este vicio de la razón, como son necios, van a tener vicios antiéticos. Por eso hablé de la ética hace 15 o 20 días. Entonces, ¿cuáles son los vicios, por ejemplo, antiéticos? El más frecuente es el exceso de pasión. Exceso de pasión es uno de ellos. Exceso de pasión. Si es soltero, se va a estar masturbando constantemente y va a estar viendo pornografía. Ese tiene un vicio antiético, totalmente antitorá. Tiene orgullo, anótenlo, les va a servir. Tiene enojo, por cualquier cosa se enoja, explota. Estudien el tema del orgullo y el tema del enojo, están en la página. Tiene arrogancia, que va más allá del orgullo, esos temas ya los di, según la soberbia y demás. Y tiene codicia. Ahora, fíjense muy bien lo que voy a ministrar, porque va de acuerdo a lo primero que platicamos. Amado Sahim, el vicio, los que tienen vicios antiéticos, como son exceso de pasión, orgullo, enojo, soberbia o arrogancia, codicia, etcétera, la mayoría de los que hoy en día se dicen profetas tienen todo esto. Analízalo, Analízalo. Métete a internet si quieres. Métete a internet y verás. Ese se dice profeta. Pero vas a ver que tiene una cara de orgulloso, de arrogante, hace negocio con la palabra. No le creas nada, no es un profeta. Va a tener eso, ese exceso de pasión, orgullo, enojo, arrogancia, codicia. Lo mismo que hacían en el cristianismo, lo quieren pasar al mesianismo. Entonces, ahorita me ponen atención. Es muy común ver páginas de internet donde aparece el pastor y la pastora, para empezar cualquier Jezabel ahí. La pastora enseñando parte de su cuerpo y el marido atrás agarrándole los hombros y congregación cristiana tal. Un orgullo del diablo, y los dos se dicen profetas. ¿Tú les vas a creer? Lógico que no, porque tú eres de la Torah, de Yahshua. Pero la gente les cree. Ahora, se vuelven disque mesiánicos. La señora no quiere dejar los pantalones y quiere ponerse el talit. Bueno, y ves ahora congregación mesiánica y las mismas fotos de arrogancia, de pedantez, de todo lo que es la arrogancia, del orgullo y demás. Entonces ya pasan del cristianismo, según ellos, al mesianismo. ¿Pero qué es el mesianismo? Es seguir a Yahshua HaMashiach, el Mesías de Israel, y guardar los mandamientos, la bendita Torah. Y entonces las fotos las ponen igual, nada más que ahora como disque mesiánicos. Es lo mismo, es la misma payasa. Y siguen haciendo negocio. Quieres descargar estos audios, manda $24 o los puedes depositar ahí, ya descargas el audio. Es lo mismo. De eso está lleno el mundo, de falsos profetas. Ya lo había advertido el Abacador. Entonces, a ver, si yo analizo, tú y yo analizamos esto, bueno, el exceso de pasión, el orgullo, el enojo, ¿serán de Elohim? ¿Es de Elohim? No es de Elohim. Es todo lo contrario a lo que Elohim quiere para nosotros, de lo que Él nos demanda a nosotros. Él nos demanda santidad, Kedushá. Entonces, una persona coherente que tenga el Ruach HaKodesh, aunque no esté en un nivel muy alto, va a decir, no, este no es profeta. Este hace negocio, entonces no puede ser ningún profeta o esta. No tiene sus facultades del alma, ahora que ya sabes que el alma tiene facultades, no tiene las facultades del alma sometidas a Elohim. Vamos por favor a abrir nuestra Tanakh, amados. En Isaías 59, vamos para allá. Ahora, para los que les guste anotar, bueno, no sé si van tomando nota de lo que voy diciendo. Yo les aconsejo que tomen nota, porque si no, no se aprende. Miren, yo dije que todos los que tienen estos excesos de pasión y demás, eso es contrario a Elohim. Es más, esto se interpone para captar los mensajes nítidos de nuestro Elohim Yahweh, y entonces ya no son cortinas, son verdaderos. Aquí en México le llamamos zarapes o cobertores, etcétera, de esos que se pone uno para el frío, pero demasiado gruesos. Y entonces menos se captan los mensajes de Elohim. Y entonces la persona se aleja más de la profecía. En Isaías 59, Isaías 59, verso 2. Pero lo voy a leer desde el 1. ¿Lo tienen, amados? He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces aquí ya no había profecía, porque no estaban cumpliendo los mandamientos. Y entonces el Eterno aquí en el Pasuk 1, en el verso 1 está diciendo, mira, mi mano no se ha cortado para bendecir, para salvar, pero tú te has apartado, lo estoy parafraseando, el verso 2, tú te has apartado de los mandamientos y entonces ya no hay comunión. Tú quisiste hacer división entre mí, está diciendo el Eterno, y tú, entonces ya no hay comunión. Y entonces es un corte ahí, no hay profecía, no hay profecía. Fíjate lo que pierde la persona y por qué lo pierde. No lo pierde por otra cosa más que por iniquidad, por el pecado. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Que no nos pase eso, que no nos pase eso. Ahora, anoten esto, les va a servir. Las transgresiones de la Torá son precisamente barreras que no permiten la comunión con Elohim. Las transgresiones de la Torá son precisamente barreras que no permiten la comunión con Elohim. Y entonces no hay viajad, no hay comunión. Ahora, un profeta está en Malhut. Un profeta no busca, no dice, quisiera estar con esta señorita, como lo dije hace 8 días, con esta, pero no, me detengo, porque temo al Eterno. No, el profeta ya no piensa eso. Ese ya está en otro nivel, está alto. Ahora, tú dirás, yo quisiera estar en ese nivel. Somete tus 5 facultades del alma a Elohim y estarás. Tú somete las facultades del alma y estarás. No hay problema. Hay problema para los que no quieren consagrarse. Recuerda lo que ya ministré, todo está siendo filmado y grabado. Hasta vale la pena que este audio, todos los temas, pero lo revisen 10, 15, 20 veces. ¿De acuerdo? ¿Amén? Ahora, ¿quién tiene profecía? Una pregunta, ¿quién tiene profecía? Voy a explicar esto. Pueden anotarlo. ¿Quién tiene profecía? 1. El sabio, porque teme a Elohim, pero no le teme, o sea, el temor aquí es por no ser castigado, sino porque ama al Eterno con todo su corazón, su alma, su fuerza, su mente, su ser. Ese es el que tiene profecía. Número 1, el sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Mishle 1.7, sí, Proverbios 1.7. Ese es el sabio. ¿A qué sabio se refiere aquí? Ahí, al que teme, lo decía yo hace 8 días, voy a guardar bien los mandamientos porque si no a lo mejor pierdo mi trabajo y entonces ¿qué voy a llevar de comer a mi casa? Ese está temiendo por castigo, pero no por amor, por el miedo de no poder llevar un pan a su casa. Pero eso no cuenta para subir de nivel. Si haces las cosas, si hacemos las cosas allá y acá, por temor a no perder el trabajo, la cantidad de dinero que entra a la casa, la salud, etcétera, estamos perdidos, ¿no es así? Lo veremos cuando toque yo la serie de temas sobre la confianza. Número 2, ¿quién tiene profecía? El valiente. Porque el valiente no teme a los hombres. Ese es un profeta. No teme a los hombres. No teme a los hombres. Ahora, pongan mucha atención, me voy a detener aquí tantito y les va a servir para todos los que ministran acá y allá, los que suben al altar acá y los que suben al altar allá. Cuando una persona es de una forma acá y por temor a un hombre, no siquiera hombres, se comporta de otra manera abajo, ese está en un nivel muy bajo, porque le teme al hombre, pero tú no tienes por qué temerle a ningún hombre. Yo no dije macho, dije valiente. Entonces, a ver, el que teme a Elohim por amor, ese no teme, no tiene miedo de los hombres. Yo no tengo miedo de lo que me puedan hacer en la calle, porque yo sé que mi vida no está en peligro, sino en las manos de Yahshua Hamashiach. ¿Sí queda claro? Entonces, si tengo bien consciente eso, si yo no le tengo miedo a los hombres, entonces tengo comunión con el Eterno. Las facultades del alma, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que tiene un sabio y qué es lo que tiene un valiente? Como patrón común, domina todos los impulsos, todos. Entonces, no toma más que 1 o 2 copitas de vino en Shabbat y para alegrar el momento, pero no para alegrar el momento porque les va a falta el alcohol. Porque hasta con jugo de uva exaltamos al Abacador y sin jugo de uva también, con jalel y sin jalel, mientras el Ruach esté presente, el Ruach HaKodesh, y nosotros con nuestro Ruach le exaltemos al Abacador, estamos felices. Domina todos los impulsos, ¿sí lo anotaron, amados? Ahora, el problema es este, miren. Una persona se consagra, o dice que se consagra, va para santificación, va para apartamiento. Dice, Roe, ya logré esto, esto y esto y esto, eso ya no hay problema. Ya no me llama la atención la pornografía. Ya jamás volví a meter a mi casa una revista pornográfica, a una película. Pero ahora es esto. Entonces el diablo conoce, Yahshua Hamashiach le reprenda. Lo sujetamos y lo echamos fuera con todos sus demonios en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. El diablo conoce, pero es que en esta parte está débil, no se ha apartado totalmente, ahí lo agarro. Entonces esa persona puede decir, bueno, pero si ya saqué los muñecos, pues sí, dejaste el cristianismo de domingo, el católico romano, ya dejaste el domingo, ya no eres cristiano, ahora guardas el Shabbat. Y hay áreas en tu vida que ya están corregidas, pero faltan otras. Entonces, todavía tienes muchas cortinas y eso evita que haya comunión con el Eterno. Quítalas hoy. Atrévete. Atrévete. Ya he ministrado así. Nada, la cuestión aquí es atreverse. Y eso solamente lo hace un sabio y un valiente. ¿Sí o no? Atrévete. Tú sabes, ahorita el Ruach HaKodesh te está dictando... Porque el Ruach HaKodesh es precioso, bendito es Yahweh, te está dictando dónde está tu debilidad. Atrévete, quita eso, exactamente eso que estás pensando, quítalo. Eso que estorba, quítalo. Entonces puedes quitar 10 cobertores o 10 cortinas de este grueso que evitan que captes nítidamente los mensajes de Elohim. Aleluya. Amén. El problema, ¿sabes cuál es? No, es muy difícil. Es muy difícil, ¿cómo voy a consagrar? ¿Pero por qué voy a dejar esto? Dejo cualquier otra cosa, ¿pero por qué esto? Y entonces, no te imagines que Elías fue usado para hacer los milagros que hizo, o no nos imaginemos, si no había sometido sus 5 facultades del alma primero. Él tuvo que someter todo. Vive Yahweh, en cuya presencia estoy. ¿Sí lo dijo así? Vive Yahweh en cuya presencia estoy. Y ya lo he ministrado muchas veces, perdón que sea repetitivo. No dijo, ahorita estoy y tantito con el diablo, ahorita estoy tantito con Yahweh y al ratito no, como que miro unas piernas por allá, al ratito aquí, allá. No, eso no dijo. No, dominó sus impulsos, fue un sabio, un valiente. Las 5 facultades del alma sometidas a Elohim. Bendito es Yahweh. Ahora, ¿quién también recibe profecía? Aquel que es rico en espíritu. ¿Qué es eso de rico en espíritu? Ya ministré, solamente entrará Joshua y Caleb. Joshua porque tiene un espíritu diferente. ¿Sí recuerdan? Una voluntad diferente. Y eso solamente un sabio y un valiente. Rico en espíritu. Ahora, un rico en espíritu es aquel que tiene la voluntad para quitar todos los impulsos, controlarlos, totalmente tenerlos bien dominados. Perdón que sea muy repetitivo, amados, revisen otra vez las facultades del alma, ese tema que di en un inicio. Pero ¿qué es un rico en espíritu en la práctica, digamos? Es el que se alegra con lo que posee. Y de esos hay muy pocos. Se alegra con lo que posee. Bueno, vamos a analizarnos. Ahora vamos a ir al fondo del asunto, ¿de acuerdo? Aleluya. Se alegra con lo que posee. ¿Ya lo notaron? Bueno, estar alegre con lo que tiene uno económicamente o materialmente, pero también incluye el físico, el propio cuerpo. Y la mayoría de la gente no está satisfecha con su físico. Yo no digo que hacer ejercicio sea malo, lo he ministrado. Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, dijo, el ejercicio para poco aprovecha, pero no dijo que para nada. Sí dijo que para poco, ¿verdad? Así está. Entonces todos tenemos que hacer ejercicio, pero yo no me imagino a un Elías, a un Eliyahu yendo al gimnasio todos los días y viéndose al espejo 3 horas. ¿Verdad que no? Porque no tenía orgullo. Entonces la facultad, ¿cuál facultad sería ahí? Aleluya. ¿Cuál facultad? Momento, lo van a revisar. Las 5 facultades tienen que ser sometidas a Elohim. O tú te imaginas a Elías con su vestimenta de animales y etcétera, así se vistió Juan, ben Zacarías, Juan el Bautista, y tú te imaginas aquel que iba a anunciar el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, viéndose al espejo 3 horas, no, o inyectándose esteroides para estar más fuerte. Te das cuenta, hay tantas cosas que vamos a ir aprendiendo y todos tenemos que someter bien todos los impulsos. Bueno, ese es el que es rico en espíritu. Otra característica del que es rico en espíritu es el que no se siente insatisfecho. No se siente insatisfecho porque la insatisfacción de cualquier tipo crea codicia y avaricia. No nada más en el dinero. Codicia tener más alcohol, y eso no es dinero. Y lo puede obtener por medio del robo, y entonces se agrega otro pecado. La mentira, el asalto, etcétera. O sea, más pecados se van agregando. Entonces el rico es el que se alegra con lo que posee, entonces por lo tanto no se siente insatisfecho. La codicia y la avaricia vienen por eso, por la insatisfacción. Yo quiero algo más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. Revisen los pecados, hay muchos audios sobre los pecados, y yo ministré sobre lo que es la soberbia, sobre lo que es la altivez, sobre lo que es el orgullo, sobre lo que es la arrogancia, porque es diferente. Ahora, mucha atención lo que voy a decir, amados Sahim. Hay excepciones en todo, porque así lo quiere Elohim. Hay excepciones en todo. Y vamos a Primera de Reyes, hay excepciones en todo. Hay excepciones en todo. Vamos a 1 Reyes 3. ¿Sí quedó claro lo de la visión? ¿Que es en el espíritu? Amén. Si yo te dijera, fíjense que se me apareció Yahshua Hamashiach, bendito es su nombre, y me dijo, y me puso su mano acá y me dijo, ora por Tehuacán, la región y más allá. Dices, está loco. O a lo mejor me lo hubieras creído, porque no has leído. Sí, a lo mejor me lo hubieras creído, pero no fue así. Yo estando orando, oí en el espíritu, ora por Tehuacán, la región y más allá. Y se cumplió. Aleluya. Ahora, 1 Reyes 3:5, ¿sí lo tienen? Y se le apareció Yahweh a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Aleluya. Y le dijo Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. A ver, 12:5, amén. Ahora, aquí para empezar no se le apareció físicamente. 1, 2, fue en sueños. 3, Yahweh sabía qué tipo de corazón tenía el Melech Shlomo, el rey Salomón, que era sumamente pasional, por eso tuvo tantas mujeres. No estoy blasfemando, estoy diciendo lo que dice la Tanakh. Recuerda que Shaul nos dice que todo quedó escrito para aprender. Amén. Y toda la escritura es útil para aprender, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Está así? ¿A quién se lo dijo? A Timoteo. Entonces, toda la escritura. ¿Cuál escritura? Toda la Torah, toda la Tanakh, todo. No el B'rit Hadashah en cuanto que apenas estaba siendo escrito, o iba a ser escrito todavía. Entonces, aquí, anoten esto, Salomón tenía exceso de pasión. Pero le habló Elohim. Aleluya. Ahora, no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Con Elohim, salemos perdiendo. Si a él le plació así, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Bendito es su nombre. ¿Sí queda claro? Ahora es, perdón por tanto ahora, pero es ahí donde muchos dicen, bueno, pero, perdón, dicen, bueno, pero si el rey Salomón, el rey David tuviera muchas mujeres y fueron profetas y esto y el otro, ¿por qué yo no? Pero estás muy lejos de parecerte al rey David o a Salomón, papá. Estás muy lejos, no hay ni punto de comparación. Para empezar, ni siquiera te has circuncidado. ¿O has hecho tevilá? ¿Has hecho teshuvá? Sí me doy a entender. El Eterno hace lo que le place. ¿No utilizó como profeta a Balaam? Sí, así es. Ya lo vimos en el libro de Números. Utilizó a Nabucodonosor, un idólatra, superidólatra, para darle un sueño y que lo interpretara el profeta Daniel. El profeta. ¿Ya oíste? Sí. El profeta. Daniel tenía sometidas todas sus facultades del alma, Elohim Yahweh, aleluya, amén. Ahora, esto no es, esta Kehilá o allá, no son fábricas de profetas, nosotros no somos fabricantes de profetas o maquiladores, no, los escoge Elohim, bendito es Él. Bueno, vamos por favor a Nehemías. Entonces queda claro ese ejemplo, él tenía exceso de pasión, pero lo escogió Elohim, se acabó, punto. No hay motivo de discusión para nada. Cualquier comentario saldría sobrando. Vamos por favor a Nehemías 13, verso 26. Y miren, ¿quién tiene el capítulo 13? Este profeta, Nehemías. Y vamos a hablar después de los profetas, aleluya, los días miércoles y después cuando termine yo, si el Eterno lo permite, me presta vida, el libro de Deuteronomio, vamos a empezar con los profetas y nos vamos a gozar, vamos a aprender mucho. Para los que tienen hambre, van a ser saciados, dijo Yahshua. En el capítulo 13 de Nehemías se habla más sobre el día de reposo, es decir, que lo estaban transgrediendo. Mira, es un paréntesis, por favor, el 17 dice, reprendí a los señores de Judá, y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando hacia el día de reposo, o sea, el Shabbat? ¿Sí? ¿Lo tienen? Nehemías 13, 17, 18. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? El Shabbat, verso 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en Shabbat. Aleluya. O sea, porque iban a hacer comercio, pues. Bueno, pero eso es en cuanto al Shabbat. Ahora vamos a lo que nos incumbe hoy, 26. ¿Lo tienen? Sí lo tienen. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Elohim. Y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel, aunque a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Ahí está. A ver, léanlo todos, por favor. Amén. Ahora voy a decir algo que, bueno, es profundo. Miren, todos los hombres, todos los profetas, todos los shaleahim que hay sobre la tierra ahora, que son pocos, todos van creciendo. O sea, tuvieron que crecer en un momento dado, aunque son predestinados, tuvieron que crecer, tuvieron que crecer. Te voy a poner un ejemplo bien claro, amado. Y anótalo, Jacob. Él tuvo una profecía, yo pienso, todas las profecías son hermosas, pero hay profecías de juicio, pero él tuvo una de las profecías más hermosas. Él vio la escalera a los Shamaín, a los cielos. Él vio esa escalera, ¿está? Él vio, esa es profecía. Ahora digo que todos van creciendo por esto. Él vio la escalera. El diablo ataca de muchas maneras y mete miedos. En primera de Yohanan, primera de Juan 4:18 dice: porque el que teme es que no ha conocido el perfecto amor. El perfecto amor es Yahshua Hamashiach. El miedo es una atadura satánica. Y todos hemos tenido miedo alguna vez. Pero cuando va uno creciendo más, el miedo va desapareciendo. Y entonces se vuelve uno valiente. Porque es uno sabio. Aleluya. Y porque es uno rico en espíritu, no hay codicia, no hay avaricia. Les voy a poner un ejemplo antes de... El lunes iba yo de regreso del consultorio hacia la casa de ustedes y me encuentro un señor y me para en la calle y me dice: oiga, ¿usted es el doctor Palacios? Le digo, sí. Dice, es que por su barba, es que así está su foto en los discos que venden allá en México. Digo, ah, caray, nunca me vinieron aquí a tomar una foto. ¿De dónde la sacamos? Lo creo, de internet. Millones de pesos o de dólares hubiera yo hecho con la venta de los discos. Pero no me interesa. Ni me sigue interesando. Ni me interesará. Lo único que me interesa es que el nombre del Abacador sea conocido entre las naciones. Aunque se oiga pomposo. O a lo mejor alguien diga, ay, qué orgulloso, ya se siente profeta. Pero alguien sí podía haber sido tentado con eso, es decir, pero ¿no tendría yo bastante dinero? Y sería que por mis enseñanzas, pues, es mis enseñanzas. Pero no, lo digo con toda honradez y sinceridad, el Eterno me está escuchando. Hasta la fecha no me interesa eso, no. Bendito es Yahweh. Bueno, ahora... ¿Pero por qué dije esto? A ver, porque es un proceso de muchos años, pero el Ruaj HaKodesh nos va moldeando. Entonces yo dije que Jacob vio la escalera, eso fue, vio la escalera. Y veía que ángeles, Malajín, subían e iban y venían, ¿sí o no? Bueno, pero una vez que él viene de regreso hacia la tierra... tuvo miedo, anótalo, se atemorizó porque venía su hermano Esav. Y yo no estoy hablando mal de Jacob, simplemente estoy diciendo lo que pasó. Él vio la escalera y se atemorizó ante el encuentro con su hermano Esaú. Pero despuesito de ese temor, que ya lo ministré en las Parashot, por eso repisan las Parashot de la Torah, y vamos a profundizar más sobre ello. Aleluya, es que la Torah nunca la vamos a acabar de estudiar. Va a venir Mashiach Yahshua y no vamos a acabar de estudiar Torah, de comprender toda la riqueza que hay en la Torah. Él, de ese temor, entonces estoy seguro que él se acordó de esa profecía, de que él pudo venir ver la escalera. Fue visión espiritual, en el Ruaj, no física. ¿Sí? Amén. Aleluya. Aunque hoy hay cosas, después vamos a ver otro tema, donde hay cosas, es que sobre eso puede haber mucha confusión. Aunque hay cosas que sí podemos ver de la cuarta dimensión, pero a veces no me gusta mucho ir a esos temas porque si la gente no está preparada, piensa que ya está uno hablando de otra cosa, de cábala, y yo no soy cabalista. Bueno, ¿qué es lo que tuvo que haber recordado entonces Jacob cuando vio a Esav? La promesa. Y entonces se fue el miedo. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces viene la sabiduría, el campamento, dividirlo en dos. ¿Sí recuerdan? Y de ahí las dos casas de Israel y todo lo que hemos venido ministrando. Ahora, si Jacob vio la escalera y tuvo miedo de Esav, entonces ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Que no hemos tenido una visión de ese tamaño, tan hermosa. Me refiero no en el sentido, a ver, no se vayan a entender, ¿qué somos nosotros? No hemos tenido una visión, entonces ser humildes y el Eterno nos dará profecía. El Eterno nos da profecía. El Eterno nos da profecía y nos seguirá dando profecía por su inmensa rajem. Si Él tuvo miedo, ¿y nosotros qué somos para ser orgullosos? O podíamos decir, no valemos nada, pero recuerda que entonces entra la baja autoestima y eso es depresión y no queremos nada de eso. Ahora, un profeta dice lo que ve o oye, lo que ve en el Ruach y lo que oye del Eterno, y tiene que ir de acuerdo a la Torah, de acuerdo al B'rit Hadashah, a toda la Tanakh, sus 5 facultades del alma sometidas a Elohim. Por los frutos los conoceréis, no avariento, no codicioso, no lujurioso. Tiene que ser sabio, rico en espíritu y tiene que ser valiente, ¿sí? Bueno, ahora, el falso profeta, no vamos a hablar, pero algo del antimashiach que viene ya. El falso profeta dice oír lo que él mismo desea. El falso profeta desea oír, no estoy hablando del antimashiach, el falso, o sea, un profeta que dice, yo tengo profecía, un falso más bien. ¿Cómo? Él mismo dice oír, vamos, oye, según él, lo que él mismo desea. En otras palabras, anótenlo, lo que sus impulsos le dictan. Aleluya. Eso es lo que sus impulsos le van dictando, eso es lo que él dice. Ahora, recuerda cuando tú, amado Ajamalajot, o ustedes estuvieron en iglesias cristianas pentecostales. De repente se levantaba y cualquier loco ahí con los pelos todos parados, cebudos, y empezaba dizque a profetizar. Eso vendría de parte del Elohim, de parte del mismo infierno, guardando un día falso, mencionando los nombres falsos, blasfemos. Lógico que no venía de parte de Elohim. Ahora tú ya entonces vas, ¿qué es lo que, qué impulsos? Fíjense que aquí tuvimos gente que venía de las iglesias, no aguantó, porque cuando empezaban dizque a profetizar, Sheket, cállate, Sheidim, Veshen Adón Yahshua HaMashiach. Eran personas orgullosas, avarientas, codiciosas, presumidas. ¿Tendrían acaso las 5 facultades del alma sometidas a Elohim? ¿Serían sabios, ricos, valientes? No había nada de eso, entonces eran falsos profetas. Siempre aquellas personas se levantan y empiezan a hablar así porque quieren ser vistos, quieren ser aplaudidos. Entonces volvemos a lo del orgullo y la arrogancia. Grábatelo muy bien, amado, porque esto no es cristianismo, es creer en el Mesías, Yahshua, y su bendita Torah. Ahora, y eso es cierto, yo los tuve que afrontar a muchos, y no es que el Roe se cree la gran cosa, no, yo no me creo la gran cosa. No, es que al poner las cosas en su lugar a la gente no le gusta y se molesta y se va. Bueno, si tú estudias el trastorno obsesivo compulsivo, verás que ahí no hay un equilibrio anímico. Antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, ya lo ministré, psicosis maníaco-depresiva, pero ahora se llama trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, los falsos profetas tienen eso, anótenlo, tienen un equilibrio anímico muy variable. Lo vimos acá con varias personas que ya no están. Y eso es muy importante, hermanos, mucho, muy importante. De repente quieren venir a la congregación, de repente se enfrían, ya no quiero ir a la congregación. ¿Ese será un profeta? No, hombre, está loco o loca. ¿Cómo? Si dice, quiero estar en la congregación, quiero guardar el Shabbat bien, quiero esto, quiero el otro, quiero que me ministre el Roe, o a los ancianos, que quiero que me ministren, que me sacudan, quiero crecer, pero soy profeta, dice la persona, ¿no? Pero no viene, etcétera, etcétera. Tiene un equilibrio anímico, o sea, de ánimo, pues, muy desequilibrado. Entonces, el equilibrio anímico es muy importante en una persona. Y después hablaremos sobre lo que es la personalidad. Uf, eso es tremendo. Entonces el equilibrio anímico es muy importante para decir, este sí es un profeta. Se enoja cuando se debe de enojar, pero se porta tranquilo cuando debe. Y un loco pues hace cualquier otra cosa, ¿no? El profeta, anótenlo, que se enoja de más, fíjese, el profeta. Por eso tenemos los que nos dedicamos a ministrar la palabra, tener mucha tranquilidad. Y sobre esto quiero que afoques. Mira, les voy a mostrar algo. Aquí está escrito en Ibrit, la letra Shin, la letra Kuf, y la letra Tez. Y es Shaket, tranquilo. ¿Y por qué lo tengo aquí? Para recordarme que aunque cometas tus transgresiones a la Torah, yo no me voy a enojar más. Más allá de. Mira, qué truco, ¿verdad? Aleluya. Yo no quiero perder la comunión con el Abacador porque tú me hagas enojar. No, yo me mantengo tranquilo. En la medida de lo posible, lógico, ¿verdad? Alguien que da muchos problemas, pues hay que afrontarlo y se acabó. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, eso no lo creas que lo tengo por el tema de hoy. No, eso. Amén. No se había notado, Roe. Ya no me hagas enojar. El profeta que se enoja de más puede alejar o alejarse de la profecía. Por eso te digo, todos los varones de Elohim han ido creciendo. Vamos a Segunda de Reyes, ya voy terminando. Segunda de Reyes capítulo 3, y cuando veamos todo la Tanakh vamos a aprender mucho. Aleluya. Segunda de Reyes 3:15. Amén. Si lo tienen. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Yahweh vino sobre Elisha, sobre Eliseo. A ver todos, amén. Ahora, fíjense muy bien el 14. Elisha dijo, vive Yahweh de los ejércitos en cuya presencia estoy. ¿De quién lo aprendió? De su maestro. ¿Quién era su maestro? Eliyahu. Vive Yahweh de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviere respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Estaba enojado. Estaba enojado. Quiero que después lean todo el contexto. Pero él sabía que si se enojaba de más, podían venirse las cortinas de las que te platiqué y se pierde profecía. Entonces un músico tocó, él se relajó y siguió siendo el profeta. Aleluya. Entonces yo creo que van a tener que tocar los aguín 24 horas al día acá. Bendito es Yahweh. Amén. En el caso de Jacob, a causa de su tristeza, porque aquí ya no es enojo, es tristeza, se apagó un tanto su espíritu, porque también la tristeza logra hacer eso, y entonces reprendemos todo eso en el nombre de Yahshua Hamashiach. No, él no estaba amargado, estaba triste. En el caso de Elisha, si ustedes ven el contexto después, estaba enojado, pero no quiso ir más allá. No quiso ir más allá. Él dijo, no, hasta acá, mejor que venga un músico, es un decir, me relajo en Yahweh. Y tocaría salmos el tañedor. No creo que música pagana, ¿verdad? ¿Sí se entiende, amados? Vamos a Bereshit Levítico 45. Levítico 45:27. Cuando lo tengan me dicen un amén. 45:27 de Bereshit dice, 45:27 dice, y ellos le contaron todas las palabras de Yosef que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que Yosef enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. No estaba muerto, él es que tenía un poco apagado su espíritu. Y entonces eso, cuando una tristeza hay muy grande y la persona está pensando, yo no estoy hablando mal de Jacob, el Eterno me libre de eso. Imagínate, a ver, voy a decir algo que no es chusco, pero bueno, dice el Eterno Yahshua Hamashiach que vamos a estar comiendo Abraham, Isaac, Jacob y todos los salvos. ¿Sí? Imagínate que estuviera Jacob y me estuviera diciendo, tú hablaste mal de mí, ¿verdad? Pues, ¿cómo voy a hablar? No, eso va a suceder. Vaya, me refiero a que vamos a estar juntos. Ah, imagínate qué problema me meto, no. No, además no lo hago. ¿Su espíritu qué? Revivió. ¿Su espíritu qué? Revivió. Entonces, si una persona... Mucha atención. Cuando una persona tiene mucha tristeza, deja de orar, deja de ayunar, deja de clamar, deja de gemir, deja de venir a la congregación, deja de esto, deja del otro, y pierde profecía. Por favor, mucho cuidado. Cuando tengas tristezas, más oración. Y tú dirás, pero usted, ¿qué ha pasado? ¿Qué me va a decir? ¿No has visto cuando yo me he enfermado gravemente? Tú mismo me has ayudado a ir al hospital. Aleluya, ayudarme a caminar. ¿A poco me puse a seguir orando y clamando y gimiendo? Bendito es Yahweh. Aleluya. Ahora, anoten esto y terminamos. La profecía no va a reposar, número uno, en la pereza. Hay que ser muy trabajadores todos, en lo espiritual y en lo secular, honradamente todo honradamente. La profecía no va a reposar en la pereza. Dos, ni en la tristeza. Ahora anoten esto y terminamos ya. La profecía reposará en la alegría, en el gozo por guardar la Torah, en la alegría. Aleluya. A ver, ¿por qué crees que antes de iniciar Shabbat? Vamos a iniciar el día más Kadosh de la semana. Amén, comeremos, amén, beberemos, porque todo debe ser con alegría. Pero si, yo lo hago con alegría, pero si tú no vienes dispuesto a guardarlo con alegría, ¡pum!, se corta la profecía para ti, pero para los que vengan con alegría, allá o acá, los que estemos con alegría, con gozo, cumpliendo la mitzvah, el mandamiento de la Torah de guardar bien el Shabbat, habrá más profecía. Ahora tú decides cómo vienes, con tu carota o alegre al Shabbat. Ahora, ¿por qué tenemos alegría? Y esta es la parte final, para ti que cerraste ya tu libreta, todavía no termino, espérate tantito. La profecía, nosotros tenemos alegría porque por fe sabemos que vienen tiempos mejores cuando venga Yahshua Hamashiach. Aleluya. Eso es todo, eso es lo que nos sostiene el eterno Yahshua. Por fe sabemos que vienen tiempos mejores, por fe. Bendito es Yahshua Hamashiach. Aleluya. Y queda un poquito, pero eso lo termino dentro de 8 días para que se empalme con el libre albedrío. Dentro de 8 días, profundidades del alma y de la mente. ¿Hay libre albedrío? Si no hay libre albedrío, dicen algunos, pero no, pues Dios ya sabe, Elohim ya sabe lo que va a hacer o lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué me muevo? No hago nada. Todavía no terminamos, no nos vamos a desconectar. Entonces, todavía no hago nada. No, veremos que sí hay libre albedrío. Y entonces voy a dejar parte del final de la profecía para dentro de 8 días. Y entonces vengan todos, por favor, inviten a otros hermanos que se conecten, amados Sahim, a escuchar qué es el libre albedrío. este tema de la profecía de profundidades del alma y de la mente, si tú lo aprovechas, vas a tener mucha braja, mucha bendición. Espero que lo aproveches. Ahí tienes el tema, amén.